j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Señoras y señores, para mí es un orgullo presentar a una compañera actriz, Patricia Barreto. Felicidades, muchísimas gracias. Preséntanos rapidito a tus músicos. ¿Quiénes son? Renzo Vela. Levante la mano Renzo Vela, por favor, un aplauso para él. Maya Tuzlukova. Ah, su madre, ¿cómo se llama? Maya Tuzlukova, de Rusia. ¿Y el señor? Alonso Acosta, el maestro. El maestro Alonso Acosta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarle... Sí. Comienzan este jueves, ¿a qué hora? ¿Cómo va la temporada? ¿Dónde va a ser? Cuéntanos todo. Así es, reestrenamos esta obra que nos fue maravilloso, gracias a Dios. Estamos en el Centro Cultural de la Católica, este 17, este jueves ya empezamos. A las 8 de la noche las entradas están en Teleticket, no se la pierdan. La hemos reestrenado para que todo el mundo la vea y eso es lo que queremos. Vengan todos a verla, está hermosa. Señores del jurado, algo que decirle, señor Ricardo Morán, señorita Mari Carmen, señorita Katia Palma. Bienvenidos, vamos a estar de todas maneras ahí viéndolo, los felicitamos, hermoso lo que acabamos de ver. Y vayan al teatro, vayan al teatro. Efectivamente. Katita, ¿alguna cosita? ¿Te gustó? ¿Te compañera, actriz, Patricia Barreto, popularmente, la conocida como La Charra, la conozco hace años y me encanta verte crecer, estás extraordinaria y voy a ir de todas maneras a ver Piaf en La Católica, en a la partir Católica. Del próximo jueves, no se la pueden perder. Efectivamente, señor Morán. Bueno, creo que los halagos les han llovido, no solo a Patricia, sino a todo el elenco, al director, al equipo de producción, Pamela Stuart, que es mi productora experimentores, que también está en la producción de Piaf, Joaquín Vargas, el director, Patricia y todos los compañeros que forman parte de la obra y los músicos. Les han llovido los elogios y no en vano el montaje se repletó y era imposible conseguir entradas. Entonces, esta es una oportunidad única que tiene usted gracias a la amabilidad del Centro Cultural de la Católica y de ustedes, que bueno, les encanta hacer la obra, pero de que puedan realmente ver un trabajo teatral como ningún otro en esta ciudad. Así que les recomiendo que vayan inmediatamente a Teleticket y compren su entrada porque se van a agotar como se agotaron la vez pasada. Gracias por estar aquí, te conozco desde hace décadas, y verte en el escenario haciendo estas maravillas me llena de orgullo. Gracias por venir a Yo Soy. Muchísimas gracias, talento sobra. Patricia, beso y abrazo. Muchísimas gracias por todo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me voy a trasladar donde...